Tiene algo por lo que luchar hoy, ¿eh? Sí. Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Activa su arco anime? Sí, sí. Vamos a ver estos Javis. En teoría, yo he oído a los Pac-Man llorar bastante de este matchup, ¿eh? O sea, que puede que esté condicionado el pick a que no esté conforme Javiriato. No, o que simplemente era la mejor. Claro, o sea. Puede ser. Puede ser cualquier cosa. De todas maneras, yo creo que esto también es uno de los matchups que Javiriato tiene muy trillados. Sí, tiene que tener bastante práctica en esto. Y estamos viendo de que está empezando de una forma bastante cómoda. Está lanzando su frutería. Tiene límite y le da igual, ¿eh? Se está estampando contra el club con límite. Con lo cara que está la fruta ahora. Sí. No, pero no pasa nada. Ahí pim, pam, pim, pam. Es que... Eso no es intencional. Eso no es que... De la entrenada, ¿no? No. Eso es que Pac-Man se ha comido el dire y de random ha soltado pero el ítem. Puede ser que sea la estrategia. Da... No, te comes el golpe para... No. Esto no... Demasiado avanzado. Para esto no funciona así. Pero bueno, que vamos, que empieza con una ventaja muy sólida. ¿Es este el torneo de Javiriato? Cuidado, que se carga el Spice, pero no tiene suficiente. Quiere más upsets. Es que, claro, MVL está todo el rato jugando a espacear bien. Y Javiriato, la respuesta de Javiriato es la obvia, es en plan, pues te tiro fruta. Sí, ok, pues te tiro fruta. ¿Sabes? Es en plan, tú tiras Vires. Ok. Y recordamos que el ganador de estos ya entra a top 16. Vaya, esto es una clasificatoria. Sí, ronda clasificatoria top 16. Guau, Cloud no mata. No mata, 130. La pantalla le ha salvado. Ahí seguimos. Si no me equivoco, creo que el wire de Cloud se come el hydrant al bajar. ¿Sí? Sí. Yo sé que los multihits lo hacen, pero... ¿cómo? No, pero las digits también. Sí. Porque con Corrin funciona. Sí. Pues, sí. Pues no sé si funciona con Corrin, funciona. Pero no he visto MVL en ningún momento intentarlo. Por lo que no sé si es que está buscando otra cosa o no lo sabe. Me quiero pensar que sí que lo sabe. Un intento de up smash. Vamos a ver si MVL saca este es shock. Que claro, está respetando... Hola, no vuelve. ¿No vuelve? No. Esta partida, no tenía salto, ¿eh? Esta partida pinta muy dura, ¿eh? Estaba pero bueno, MVL. Está respetando un montón de Javiriato porque al final quieras que no le ten drop, es un autosil muy bueno. Sí. Pero bueno, claro. Yo también creo que ha sido un poco desencadenante del primer stock. Que el primer stock no ha no respetado. Sé, yo veo que ahora mismo Javiriato está marcando completamente el ritmo. Sí. Y O MVL se impone o la partida está scripteada ya. Pero bueno, está remando bastante bien, ¿eh? Ahora mismo MVL con este límite out of shield. No, a ver, MVL siempre ha sido un jugador del tipo lento pero seguro. Nunca le des por muerto, es un jugador que nunca queda por muerto. No, para nada. Pero me sorprende lo fuerte que ha empezado Javiriato sí. Game. O sea, no estoy diciendo que Javiriato no pueda ganar, pero de tanto... Pero bueno, recordemos de que hemos visto de que llevan desde el año pasado sin jugar. No, y si no juegas contra Javiriato, ¿con qué Pac-Man entrenas? No, y que Javiriato últimamente está teniendo results muy buenos. Está en una época muy fuerte. Está viajando. MVL no está en su época más fuerte. No, Javiriato se está moviendo un montón, está yendo a torneos de fuera, sí. ¿Sabes? Bueno, límite bien usado. Bueno, 75%, eso son 3 interacciones. Más o menos. Y lo importante es que Pac-Man es una incógnita cuando te quita el stock. No, nunca se sabe cuando te lo va a quitar. Wilders de grab. Busca ahí una tramilla. Ha intentado sacar el en el borde con el UV, pero no tenía suficiente daño. Tenemos ojo, límite, ¿eh? Cuidado, que esto, una pinta incorrecta y te come el... Estas son las situaciones en las que UV le brilla, ¿eh? Ha tradeado, le renta Javiriato el tradeado eso. Mucho cuidado, y... es que... está a un error de irse. Este matchup off stage para Cloud tiene que ser una auténtica pesadilla, porque ya es un personaje que de por sí está ¿sí? condicionado a volver muy linealmente, encima con el Pac-Man haciendo sus cosas de Pac-Man. Cuidadito, que se aquí Lar, súper fino. Adiós. Y el Lidron se lleva la primera partida para Javiriato. La cosa es que creo que lo vio, pero reaccionó tarde. Aún así... Es que cuando está cargando límite, ¿verdad? Y creo no que puedes sí. Inmediatamente poner escudo. Sí, sí que puedes. Instant, no es frame 1, ¿no? Tarda frames en poder. Sí, pero el límite se cancela en escudo. Lo que pasa es que la animación de terminar no es frame 1. Claro. El escudo en sí que lo es. Pero no llegó a salir por la pero... misma. A ver, a pesar de lo mal que ha empezado, MVL ha recuperado muy bien la partida hasta el punto de que en los últimos segundos estaba básicamente even, porque un Pac-Man a 90 para Cloud es un Pac-Man muerto. Sí. Entonces, vamos a ver si MVL... cambio de pantalla, hace, pero no de personajes. ¿Hace el adapt o es Javiriato el que al final se impone? Pues vamos a ver si esta pantalla que... bueno, más pequeña... No, pero yo creo que la distribución de plataformas es mejor. ¿Para Cloud, sí? Sí, para Cloud, sí. Y empieza a subibaja el ascensor, la técnica legendaria. A ver, realmente llevamos viendo a Cloud hacer lo mismo durante 5 años ya, lo menos, o sea... Pero bueno, una partida que empieza un poco menor. Nah, ha troleado. Y esto... no sé qué intento de trama ha sido ese. No, ha intentado interceptar la recovery con el side B, pero
si un personaje te puede mixear los timings de recovery es Pac-Man, ¿sabes? Sí. A ver, yo obviamente Javiato lo vio venir. La idea era buena ahí, pero no ejecutó bien. Y esto muy peligroso. Creo que ha fallado el borde, ¿eh? De normal no se queda tan perdido. No creo que quiera hacer eso. No. Vamos a ver, están vale. Problemáticas. El trampolín del pánico ha sido ese, ¿eh? Ya está, este es el strike 2, al tercer strike. Sí, no, otro attack de esos y adiós Pac-Man, ¿eh? ¿Y le ha pokeado? Bueno, no, le ha mixado el timing del parry, porque lo ha hecho rozando el suelo y creo que Javier te pensaba que lo iba a tirar antes. Eso lo hacen mucho los Clouds. Qué guay ese stop. Eso, a ver, parece muy guay, pero es muy típica de Pac-Man esa, ¿eh? Ya, pero está guay verlas. Sí, más que un límite, un kill limit. No, vaya, desde luego. Pero vamos, no queremos ser vías en esto. Claro, pero al menos este game, al menos ahora empieza even, no como el anterior. Está bastante even, pero yo creo que MVL está ya adaptándose al ritmo de Javi Hidiato. ¿Se muere? No, sí. No tiene salto, ¿eh? Se muere. ¡Qué buena! No tenía salto. Me da la impresión que Javi Hidiato viene con los deberes hechos. Yo creo que ha estudiado, ¿eh? Esto está estudiado, ¿eh? Parece, sí. Libreta y boli. Se asoma por la cámara del jugador. Si gana Javi Hidiato esto es el frente del torneo, ¿eh? Esto es... Sí, porque MVL está seed 2. Seed 2, Seed 2 del torneo. Y Javi Hidiato creo que no tenía seed de top 16. Me extraña que los resultados que ha tenido últimamente, Pero está muy stack de esto, ¿eh? No, vaya, es una tier de los gordos. Es una tier bastante chulo. Y aún así se han caído jugadores, pero sigue siendo muy, muy stacked. Y a ver MVL, ¿qué hace? Está pues stock de winners. Pues el momento está consiguiendo... Iba a decir que estaba consiguiendo mantener a Pac-Man en desventaja, pero ya se lleva el stock. Lo llevo de todo. Vale, que vamos límite, porque ahí holdearlo no tenía ningún sentido. A sacar el porcentaje que se pueda y ahora empezar a remar. Y las interacciones de Cloud... No, la desventaja la está llevando muy bien MVL. El problema es que a la hora de cluchear, Javiato lo está haciendo muy bien. 92%, cuidado que... Muy bien espaciado ese baile. Madre mía, se me acaba la tragedia para MVL ahí, Por muy poco ha sido eso. Sí, yo creo que apuraba un poquito más el Light Javiato y ya el set, Oh, qué buena. Esa idea ha sido muy bueno. Porque Javiato estaba condicionado a no poder hacer otra cosa. 118% ya. Está ahí, esto está ahí. Los dos están a porcentaje de morir prácticamente. Esta campana. No, la ha leído. Sabía. Está muerto, está muerto. No, tiene límite. Uf. Sin límite estaba muerto, No, un gran. No, vale. Esa manzana. Esa manzana podría haber. Sí. Salta el borde que... Está muerto, porque le ha dado el Vi más el Hidrant. Bien clucheado por parte Madre de Madre mía, ahí dice, sí, levanta el puño, hijo. Está sufriendo, ¿eh? Que huele a caquita desde aquí. Antes de empezar este set, creo que pensamos que un Javi se iba a interponer. No. Esto está... Lo de Javi reñido, ¿eh? Madre mía, cómo está todo lo Javi. ¿Qué habla? No sé si habla más bien de Javi Hidiato o de MVL para mal. La cosa es que de nivel. Javiato está al alza y MVL siempre ha sido muy consistente, sí. ¿Sabes? Entonces igual se ha equilibrado un poco la balanza. Vamos a ver este tercer game, porque yo creo que aquí va a pasar una de dos. O MVL ya ha tomado todas las notas que tiene que tomar y va a stompear, o vamos a ver una partida muy reñida. No lo sé. Este primer stock va a ser determinante para el pacing de la partida. A ver, PS2. Pantalla estéticamente buena para Pac-Man. Estamos opinando Javiato usar mucho escudo ahora mismo, está respetando a Cloud. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que Cloud es uno de los personajes que es más safe and shield. Uy. Bueno, no, he's not cooking. Eso es más difícil de lo que parece. Parece muy complicado, sí. Tiene que dar una forma. O sea, tú ves que los Pac-Man lo meten y dices, ay, qué fácil, le hace navecita, falla navecita, pero tiene su aquello. Tiene su cosilla, sí. Es tecnología no disponible para todos. Está campeando ese límite. Creo que... Vale, se lo ha cancelado. No sé qué... En MVL se está precipitando mucho corriendo hacia Javiato mientras carga fruta cuando Javiato simplemente suelta el botón rojo. Es antiintuitivo. Lo buen boxeador que es Pac-Man para ser un personaje zoner que tiene frame data buena para boxear. Precisamente por eso Pac-Man siempre es un poco débil contra Divisions, porque a corta distancia lo normal es que pierda. Correcto. Y eso Cloud puede sacarle partido. A ver, de hecho... Es una de las quejas que tienen los Pac-Man players con respecto a este matchup, que las disjoints de Cloud es muy difícil lidiar contra. Pero lo bueno que tiene Pac-Man es que es un personaje que te puede matar a media larga distancia. Pero lo malo de eso es que requieres tupear muchas cosas y mucho condicionamiento por su parte. Uff,
Vale, le ha salvado el Lidran de perder ese stock. En verdad yo creo que ha sido más el que se ha librado de MVL porque, porque Javierate estaba a punto de mandarle Lidran en su dirección y ese límite lo ha evitado. Puede ser, pero bueno, vemos que se lleva el stock primero, se está imponiendo. Wow, el mix-up del side B, ¿eh? La primera partida del set en el que empieza MVL con ventaja. Creo que sí que ha hecho ya... Desde luego, esto es, digamos, una especie de reflejo del primer game. Ahora es Javierate el que tiene que remontar. A ver si consigue Javiriat. Muy interesante el tirar la granada, iba a decir, la fruta contra el escenario. Tío, la naranja. Sí. Ya vemos la taroncha valenciana. Sí. Y ahora vemos un MVL en su salsa, ¿eh? Buah. Es lo que te había dicho, una de dos, o se estaba reñido o ibas a confiar. Ah. Y creo que sí, creo que MVL ya está. Ya... Creo que MVL ha craqueado el código ya. Sí. La segunda partida era la definitiva. Pero te voy a decir una cosa. En verdad, si lo piensas, Javiriat está a dos gimpeos buenos de igualar la partida, ¿eh? Ah, bueno. No, hola, si ese segundo fall llega a ser meteórico, sí. Creo que era fin, ¿eh? Porque 136 de rage, yo creo que es le hundo el cráneo completamente. Sí, pinta complicado esto, ¿eh? Sí, sí, con gimpeos tal y cual, pero... A ver, hay que ser optimistas. Sí, sí. Este límite lo va a tirar para pillar la recovery. No, va a entrar el dive. Lo guarda y le da con... Con el neutral B. Curioso. Bueno. Yo hubiese pensado un side B. No, no, pero... Están discutiendo si es Bot 3 o 5. Es Bot 3. Bot 3, correcto. Y se acabó. Ha ganado Javi. Pero muy bien luchado, ¿eh? Muy, muy bien luchado.